Un año más, taller de lotería. Te vemos primero entusiasmado trabajando y segundo con un montón de gente. Sí, por suerte estamos siempre rodeados de buena gente, alumnos, compañeros. Buena gente. Muy buena gente. No solo en la lotería, sino en la escuela en general. Pero contento este año, contento porque va a haber mucho trabajo, ganas sobre todo, principal. Y vamos a ir bien para adelante, como siempre. Yo hablaba con Andrés y él me contaba que la gente grande se está arrimando un poco. Sí. Por ahí nos cuesta un poco más arrimarnos a los grandes que a los chicos, pero bueno, es cuestión de que la gente venga y se interese en algo. Totalmente, y sobre todo lo que es el área de lotería es también un lugar de por así decirlo, de recreación, más allá del arte y lo que uno construye. Yo he tenido trabajando en otros talleres que se terminan hasta formando bandas, digamos, de misma charla, o sea, eso hace también que la gente grande también venga un poco y se enganche con el oficio, con el taller. Pero bueno, esto no parece fácil. No lo es. No. Ahí está la otra también. Mucha gente empieza como pensando que en un día ya se va a llevar algo y no, esto es dedicación, tiempo, paciencia, trabajo, te van a doler un poquito los dedos también. Se te van a pegotear todo. Se van a pegotear, pero el resultado es genial. Ahí como está la satisfacción. Bueno, pero aparte el profe está dispuesto. Totalmente. Predispuesto, totalmente. Lo mejor para este año y bueno, seguramente nos vamos a estar viendo.